Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción. Federico, antes de ir a los temas de este programa, algunos comentarios. En primer lugar, bueno, la visita del programa a Expo Agro. ¿Quiénes estuvieron presentes? Bueno, todo lo que fue Expo Agro. La verdad, Daniel, lo veníamos anunciando porque un amigo como Mario Omsi, y hablar de Mario Omsi es hablar del Gauchito, División Apicultura de General Pinto, provincia de Buenos Aires, una ciudad muy cercana a Junín donde se desarrolló Expo Agro, veníamos anunciando la presencia de él con un stand. Y lo vamos a hacer público porque así se lo dijimos a Mario Omsi. Esperábamos encontrar un stand de apicultura del Gauchito en una de las carpas grandes con un pequeño stand. La realidad es que el Gauchito, y seguramente ya lo están viendo nuestros televidentes en imágenes, tenía un lote completo en la avenida 101 y calle 1, en el stand 101, donde realmente la apicultura estaba presente, y muy presente por cierto. Por supuesto que durante todo el desarrollo de Expo Agro ha estado Mario Omsi. Durante casi todo el desarrollo lo ha acompañado Jorge Wasowski y su señora, y hablar de Jorge Wasowski es hablar de Apinex Sociedad Anónima y de Wasowski Hermanos, porque era también un emprendimiento conjunto, y por supuesto que no podía dejar de estar Nesco Sociedad Anónima. Uno de los días también estuvo el licenciado Javier Nasser, no coincidió con nuestra visita a Expo Agro, pero realmente, como lo veníamos palpitando y lo habíamos propuesto, era la posibilidad de tener un punto de encuentro dentro de una gran exposición como es Expo Agro. Recordemos que es la fusión de Feriagro con Expo Chacra, este año se realizó en Junín, y bueno, allí nos encontrábamos. Y bueno, no solamente estaba Mario Omsi, Jorge Wasowski, en algún momento Nasser, hemos compartido con productores, algunos de Bedia, otros también que han venido de otras zonas, como Alfredo Bertoli y su señora de Castelia, en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de uno de los integrantes de la comisión directiva, de la comisión de la cooperadora de la cabaña Piario, Pedro J. Bober, como Fernando y Mario Pérez de Luján Apicultura, que también nos juntamos ahí para charlar un poco de todo, la gente de Santa Fe, el amigo Sumalú, bueno, no queremos olvidarnos de nadie, pero realmente lo que fue, yo diría, entre comillas y en el buen sentido de la palabra, una patriada de Mario Omsi, terminó siendo un punto de encuentro para la apicultura. Y era muy evidente cuando entraba un productor, un apicultor al stand, lo primero que hacía, levantaba un techo, miraba el interior, miraba los cuadros, miraba todo el material de apicultura del Gauchito. Y cuando entraba un productor agropecuario, sea ganadero, sea agrícola o lo que sea, de campo en general, miraba, charlaba un poquito, hacía alguna que otra pregunta, y eso fue lo que hicimos. Compartir con un amigo como Mario Omsi todo un día haciendo base en ese stand de apicultura, que no fue lo único que había en Expo Agro, también estaba alguna miel de Salta en el stand de Salta, también estaba la gente de Apícola Melisa en el stand de la provincia de Santiago del Estero, y esto es bueno, por cierto, porque son productores muy lejanos en cuanto a distancia, pero que estuvieron presentes en Expo Agro. Por supuesto que no dejó de estar presente en el stand de Junín la señora Sonia Torre y Susana Sánchez, con un stand de lo que va a ser en el mes de julio, Expo Miel Junín 2007. Federico, pasando a otro tema, ¿cómo está el tema del mercado y el precio de la miel, y qué hay con relación al precio de referencia que ha puesto la Secretaría? El mercado está, yo diría, firme en 3,50 pesos por kilo por tambor masiva. Podemos hablar también de 3,40 pesos, no menos de eso. Cuesta mucho, le está costando mucho a los compradores conseguir lotes importantes en cantidad de tambores. Pero el precio de referencia que podemos dar hoy al productor por kilo por tambor masiva, 3,50 pesos. Estamos cerrando este programa el martes 20 de marzo, lo decimos siempre por si hay algún cambio brusco, y esperemos que sea hacia arriba. En cuanto al precio de referencia, valor FOB que puso la aduana, es un hecho consumado. Puede llegar a beneficiar en el sentido de que aquel que su factura, que lo hay en nuestro sector, como en cualquier otro sector históricamente, desde que un Estado nacional, un gobierno pone retenciones a la exportación, siempre hay algo de su facturación en cualquier producto que sea. En nuestro sector habrá alguna empresa que lo hace, de esta manera no lo va a poder usufructuar como corresponde o como pretende hacerlo él, y no es algo que corresponda hacer. Por otro lado también, Daniel, es un arma de doble filo, porque si mañana la miel sube a más de $1.600 la tonelada FOB, aquel que quiere subfacturar está dentro de la legalidad,
porque la aduana mismo se lo está diciendo, y cuando la aduana se dé cuenta va a ser tarde. Así que bueno, de esa manera es lo que nos está pasando, es un hecho consumado. Peor es que todos los embarques del mes de marzo están en Canal Rojo. ¿Qué significa Canal Rojo? Que la aduana puede decir, abran estos tambores, ya en el puerto, al momento de consolidar, se abren al aire libre, a pleno sol. Hablamos de muchas normas de exigencias al productor, se habla de normas hazard como exigencia a los exportadores, a los acopiadores, y sin embargo el Canal Rojo permite que se abran tambores al aire libre, a plena discrecionalidad del inspector de turno, y eso no es bueno para nuestras mieles. Federico, ahora sí. En este programa vamos a tener todo lo que trajimos, todo el material que trajimos de Mercedes Uruguay. Sí, y vamos a presentar parte de ello en el bloque siguiente. El doctor Marcelo Del Hoyo junto a Rodolfo Roth, su representante, el representante de Apilar, de Apilab en Uruguay. Y en el tercer bloque vamos a hacer una nota referida pura y exclusivamente a lo que se trató en el simposio, que fue la mujer en la apicultura. Gracias, Federico. Entonces con este material los invitamos a compartir el programa de hoy. Hacen posible este programa Luján Apicultura, proveeduría integral para el apicultor. Laboratorios Laved presenta cura completa otoñal, costo total 2 pesos con 90 por colmena. Laboratorios Laved, con el aval de la verdad. Apicultodo, servicio, calidad, variedad y buenos precios. El Gauchito, división apicultura. Acopio permanente de miel y cera, fábrica de materiales, fábrica de cera estampada. En General Pinto, provincia de Buenos Aires, El Gauchito, división apicultura. Más de 10 años junto al apicultor avalan la calidad de nuestros productos. Apimar, sociedad anónima, fábrica de materiales para colmenas. Urquiza, al oeste, casi ruta 14, Gualeguaychú, Entre Ríos. Cera estampada Río Quinto, desde San Luis para todo el país. CER, división apícola de Carlos Eduardo Robotam, compra permanente de miel y cera. CER, división apícola, Balnearia, Córdoba.